El proyecto CO2ME es una red de conocimiento en el cálculo de la huella de carbono y la compensación de emisiones en el sector agroalimentario en España. Entonces, el proyecto lo que intenta es identificar con todo el sector agroalimentario, con todos los eslabones del sector, una serie de pautas para el sector que le permitan calcular la huella de carbono de una forma mucho más homogénea, más sencilla, y asimismo hace hincapié en el tema de la comunicación de la huella y de la compensación de emisiones, que últimamente en el sector agroalimentario pues está viendo que hay muchas diferencias, ¿no?, en la forma de calcular la huella de carbono, y lo que intentamos es no solo calcularla de forma homogénea, sino transmitir un mensaje al consumidor más homogéneo. La huella de carbono son todas las emisiones, bueno, la huella de carbono puede ser de una organización, con lo cual serían todas las emisiones directas e indirectas, con lo cual eso implica consumos eléctricos, consumos térmicos y bueno, pues no solo lo que es la emisión de una fábrica, ¿no?, por así decirlo. Un banco, por ejemplo, tendría su huella de carbono. Y lo que es la huella de carbono de productos serían todas las emisiones, también directas e indirectas, asociadas al ciclo de vida del producto, ¿no? Desde la extracción de la materia prima, el proceso de fabricación de ese producto, hasta la gestión de los residuos, ¿no?, de este producto. La crisis significa, bueno, pues que no hay muchos recursos económicos y muchas veces se destinan a temas más financieros, quizás más delicados. Sin embargo, en este momento de crisis creo que es fundamental no olvidar la parte y la pata sostenible, ¿no?, y seguir fomentando proyectos sostenibles, porque si tenemos que partir de cero o reinventarse un poco cualquier actividad económica, tenemos que contar con la pata sostenible. Es una oportunidad realmente, ¿no? El nombre del CONAMA, que es Reinventémonos, realmente hay que hacer malabarismos para mantener la economía de las empresas, pero tenemos que contar con hacer malabarismos también con la pata ambiental.